Luego, otra noticia importante que saltaba ayer mientras hacíamos el directo era que el Real Madrid había comenzado ya la negociación con ni más ni menos que Kessié, el jugador que acaba contrato con el Milán en junio de este año y que podría también llegar exactamente igual que Rüdiger libre al Santiago Bernabéu. Es un objetivo del equipo blanco. Ya sabéis que para el centro del campo hemos comentado ya mucho este tema. Yo personalmente no veo que haya una necesidad imperiosa de fichar centrocampistas, pero si estos pueden llegar con 25 años como tiene que ser y encima libres, lógicamente es una posibilidad que no puedes dejar pasar y además que llegaría para la posición de Casemiro. Esto lo afirmaba ni más ni menos que The Sun en Inglaterra, que es a veces un poco sensacionalista, pero lógicamente puede tener su lógica teniendo en cuenta que el jugador, como digo, llega libre y no habría que pagar nada por él. Eso sí, que sepáis que no es el Real Madrid el único equipo que está interesado en que sea, sino que Liverpool y Tottenham también están lógicamente en el radar del jugador. Así que bueno, en cierto sentido yo creo que el Real Madrid lo que tiene que hacer es simplemente estar pendiente, preguntar, ver a ver qué es lo que pide y si sus demandas no están fuera de control, pues entonces creo que sí sería interesante echarle el guante, porque para el centro del campo al final, sobre todo para una posición como la de Casemiro, sí que podría desde luego dejarnos un buen sabor de boca en el sentido de que es un buen reemplazo, tiene ya experiencia, tiene 25 años, tampoco es un chaval que tenga que hacerse ahora mismo. Ahora ya lo que queda ver es si él aceptaría el rol de suplente, que esto está por ver. Pero bueno, de momento, buenas noticias, el Real Madrid negocia, dicen, porque sí.